Vale, pues se nos debería ver y oír bien. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un directo más de martes de The Witcher. Hoy ha coincidido y es martes, de verdad. Y nada, tenemos aquí a gente muy bonita que ya había muchísimas ganas de que se pasaran por el canal, que ya se han pasado, pero no les he dirigido yo. Vamos, creo que no hemos coincidido en mesa ni siquiera hasta hoy. En el canal, con Carlos sí. Con Carlos estuve dándole caña ayer. Y por alusiones, tenemos a Carlos que va a interpretar a Thorgrid. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues nada, martes de rol, los martes con rol son menos martes. No es que lo diga siempre, pero bueno, es que es verdad. Y nada, por fin coincido contigo en lados distintos de la mesa. A ver qué tal se da y qué tal vamos con todo esto. No prometo mucho porque vengo en bragas, así que veremos a ver. Bueno. Al otro lado tenemos a Nere que va a interpretar a Aeliren, creo que lo he dicho bien. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Qué bien que por fin alguien dice mi nombre bien a la primera. No pasa nada, Carlos, no te preocupes, ya te saldrá. Y nada, yo muy contenta de poder estar otra vez por aquí, de coincidir contigo, Robert, que a mí me ha dirigido Cometa, señoras, yo estoy abonada a señoras, y pero eso, con muchas ganas de jugar y a ver qué pasa. Pues nada, sí, a eso hemos venido, a ver qué pasa y a ver cómo salimos de esta. Y por último, pero no menos importante, tenemos a un brujo más, por fin. Esto se llama Crónicas de la Brujería, pero solo hay dos brujos. No sé por qué. Que es Iskan, que va a interpretar a Ymir. Bienvenido, buenas noches. Bueno, eso de que no menos importante es tu opinión, ya lo veremos. Pues nada, con muchas ganas, nos llevas metiendo hype ya unas semanitas, o sea que venimos a tope y nada, ya viste que nos pediste trasfondo, te pasamos trasfondo para que te aburrieses y nada, voy a darle un poquito de forma de ahí en adelante, o sea que a tope con muchas ganas. Pues perfecto, así me gusta. Pues voy a ver si pongo una cancioncilla y que vaya un poco más. Que esto está ahora bien, pero como cambia cuando le sale de las narices. Vamos a ver qué ponemos por aquí. Nere, ahora no necesitas utilizar el móvil para ver el Twitch, puedes utilizar otra pestaña. Es la costumbre. Es la costumbre, estoy acostumbrada a tener mi patata, pero no, ahora Es ya que no de tengo repente te he patata. visto mirando para abajo y digo, ya está con el móvil leyendo el chat. Aquí está. Ahora ya puedes estar en multitarea con el ordenador. Claro, hombre, También ahora te que tienes digo. con Moverme entre pantallas no es mi costumbre, entonces si tengo que irme a otra pantalla a leer y veros y no sé, me hago un lío. O sea, son muchas cosas para mí. Pues nada, siempre te quedará el móvil ahí al ladito. Vale, pues vamos a darle caña, que son casi las 10. Estimo más o menos que se nos irá una horita y media, 2 horas por ahí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Mil gracias por la raid, Zanchito. Crack. Muchas gracias, Carlos. A ver, a mí se me oye perfecto, los demás un poco bajo. Vale, pues vamos a subirle el volumen al resto. De todas formas, ahora me vais diciendo por el chat que les puedo subir más el volumen. Vale. Pues vamos a comenzar. Vamos a irnos muy, muy, muy lejos. Vamos a viajar a un lugar que ni siquiera viéndolo desde fuera podríamos decir dónde es. Ahora nos lo dirán nuestros jugadores. Lo único que vemos es que estamos en el interior de un bosque.
Podemos ver esa variedad de árboles, esos robles de tan anchos, de esa corteza, podríamos decir que milenaria. Esos fresnos, esos pinos, ese conglomerado de vegetación que hay alrededor. Ese olor que nos llega, que nos invade. Ese olor a naturaleza que nos hace viajar aún más, todavía más lejos de la civilización y de los problemas cotidianos y mundanos que se suele tener cuando estás en un pueblo o una ciudad del continente. Podemos sentir esa hierba y ese musgo mullido bajo nuestros pies. Podemos oír el crujir de ramas secas y de hojas que han caído al suelo. Podemos ver cómo las ramas se mecen con la suave brisa que corre esta noche. Parece una noche muy apacible, al menos de momento. Pero dentro de ese bosque, algo nos llama la atención, un sonido. Parece que algunas ramas, incluso algunos troncos de los árboles más delgados, se mueven. Lo podemos oír, podemos notar su movimiento, a pesar de que sea de noche. Y no es que se acerque una tempestad o algún monstruo de los que suele recorrer estas tierras. Es que alguien va saltando de un árbol a otro. Una figura oscura, no podemos ver más. Va a tener que contarnos a Eliren quién es y qué hace en este bosque. Alzamos la vista a esas ramas, a esos troncos gruesos. Y entre las hojas vemos una figura, como dices, apoyada sobre un tronco, cuclillas. Observa con sus ojos oscuros a su alrededor, buscando, sintiendo esa suave brisa mecer sus cabellos rubios, notando el olor del bosque, el olor de las hojas, sintiendo en sus dedos la rugosidad de ese tronco. A Eliren mira hacia abajo, ve al brujo, más que verlo lo oye, porque podría oírlo a kilómetros de distancia. Se adelanta, salta de un tronco a otro, ayudándose de esas ramas, casi como si fuera una prolongación de sus propios brazos. Es más sencillo para ella estar aquí arriba que en el propio suelo, oculta, sin que nadie la vea. Entonces oímos un leve crujido. Y no, esta vez no es Ymir. Oímos un corazón latir, apresurado. Unas pequeñas pezuñas que trastabillan. Una respiración agitada. Y entonces lo vemos. Es un pequeño venado, oculto entre arbustos y matorrales. La brisa nos trae el olor de su sangre, está herido. A Eliren, encabramada a ese tronco,
desliza su arco y una flecha sin hacer absolutamente nada de ruido. Ese arco que le trae tantos recuerdos, ese arco heredado de su madre, lo poco que pudo salvar de ella, esa hoguera. Acarició la cuerda, tensó la flecha. Una inspiración, solo eso. Y la flecha vuela, silenciosa, sigilosa, hacia ese venado, impactando directamente en el corazón, casi sin que el animal haya tenido tiempo para darse cuenta de lo que está pasando. Un latido cae al suelo. Bajo, de un salto. Ymir. No sé a qué esperas. Ya está. Le digo, con la esperanza de que me oiga, pues me he adelantado varios pasos mientras me dirijo a recoger mi presa. No sé qué esperabas cazar. Para eso ya estás tú, ardillita. Ya sabes cómo funciona esto. Yo rastreo, tú disparas. Si esperas que me acerque a este cervatillo sin que me oiga, maldita sea. Parece que hasta ha pasado la prueba de las hierbas con ese maldito hocico. Si fueses tú con esas orejas, me lo creería, que oyes todo. Maldita sea, ¿por qué es tan más complicado cazar un puto ciervo que un espectro? Nunca lo he entendido. ¿Cómo esperas que no te oigan? Si podría acertarte con los ojos cerrados de lo fuerte que respiras. Me acerco a ti, te pongo mi enorme mano sobre tu hombro. Tal vez si me dejases a la siguiente usar Irden, tal vez podría ralentizarlo un poco para rebanarle el pescuezo. Es demasiado agresivo para tu método. Si quieres comer, mejor que esté la pieza entera. No hace falta que arrases con medio bosque. Bueno, a mí me gusta más la paleta y el jamón que la cabeza. Los cuernos y todo eso lo dejo para los tuyos. Hay que aprovecharlo todo. Cuando no tienes nada, es mejor aprovecharlo todo. Hablando de aprovechar, a ver si el maldito Thorgrith ha hecho bien la hoguera esta vez y no ha quemado medio bosque. Estaría bien usar estos huesos para hacer un buen caldo. Ya lo habría olido, si se hubiera pasado con el fuego. También es verdad, ardillita, es verdad. No te pases, osito, no te pases. Recuerda quién te sacó de aquel sitio. Mientras me agacho hacia esa pieza, la cojo de uno de los cuernos y la levanto. Compruebo que esté muerta. Haciendo un arco, ¡pum!, me la cuelgo al hombro. Y nunca lo olvidaré. Volvamos. Tengo hambre. Es tu comida. Pero, bueno, es nuestra comida. Pero trátala con más respeto. Va a darte la fuerza que necesitas un día más. Y cuando te echas esa presa al hombro, Ymir, ¿a quién vemos? ¿Cómo eres? Vemos a un hombre alto, aproximadamente 1,96, 1,98, puede estar cerca de los 2 metros. Pero lo que más llama la atención es la corpulencia que tiene. Ancho, lleva una gruesa armadura de redania, puede que algún premio por algún trabajo realizado en el pasado. Una gruesa capa de pelo marrón oscuro, casi negro, le rodea esos hombros. Vemos como dos mangos
sobresalen de su espalda, pero donde debería estar el filo, vemos que el bulto es bastante mayor. No parecen espadas, algo típico de los brujos. Tiene una larga barba pelirroja que le llega casi hasta la barriga. Ciertamente prominente, por así decir. No es que esté gordo. Es una constitución gordo fuerte, podría decirse. Y como bien ha dicho la elfa, tras él hay todo un surco de huellas que ha ido dejando por el camino. Ya que en este tipo de orografía, el peso de Ymir es muy complicado de ocultar. Y os vamos a ver adentrándoos en esa oscuridad del bosque y dirigiéndoos hacia la zona donde habéis dejado a Thorgrim una vez más, ocupándose del fuego. ¿Dónde estás tú, Thorgrim? El bosque se abre en un pequeño claro en el que hay un par de troncos ya podridos tirados en el suelo. Y vemos a Thorgrim sentado en uno de esos troncos. Está mirando un montón de leña, bastante desdén por su parte, y resopla. Bueno, como siempre, estos dos dejan al pobrecito Thorgrim a cargo del campamento. Todavía puedo oír las frases de ese brujo gigante. Sí, sí, enciende el fuego y no te entretengas con uno de tus libros. Como si no supiese encender el fuego. Mira hacia esas ramas y chasquea los dedos. Una chispa lanza, sale de esos dedos, prendiendo esas ramas. Se enciende la hoguera. Otra cosa no, pero fuego. Busco mi petate. Un petate de cuero grueso. Y enredo entre el contenido, tintinean varios viales. Y por fin saco lo que estaba buscando, un libro de tapas azules, ajadas por el uso. Y me repatingo en ese tronco, estirando los pies hacia el fuego. Y abro el libro. Voy leyendo. Probablemente ese libro lo haya leído 50 o 60 veces. Y sepa perfectamente dónde está cada palabra y lo que significa. Me paso una mano por la cara, en la que se puede ver una cuidada perilla de color blanco, que destaca con ese pelo más oscuro que tiene aún más arriba. Y vuelvo a sonreír, esperando a que los dos supercazadores se acerquen con la presa, a ver qué es lo que traen esta vez. ¿Y de qué es ese libro? ¿De qué trata? Es un libro de historia. Probablemente la historia de alguno de estos países que realmente me interesan cero. Y
Posiblemente ya sean un libro de historia ya olvidada, posiblemente de Povis o de Redania. Realmente tampoco lo estoy leyendo, lo utilizo porque sé que en cierto modo a Ymir le molesta que pierda el tiempo y no prestando atención a lo que me rodea, pierdo el tiempo en esos libros. Muy bien, pues a Eliren, Ymir. Hay algún árbol entre medias, pero ya veis perfectamente ese color anaranjado que ilumina un poco más el bosque y que nos deja ver algo más de detalles a vuestro alrededor. Esas bayas, esas florecillas blancas, ese musgo verdoso. Y sí, ahí os está esperando vuestro compañero Thorgrid, con el fuego encendido. ¿Ves? Tenías que tener un poquito más de fe en él. Ha hecho fuego. Fuego siempre hace, esa no era mi preocupación. Sus libros no se queman, eso es una constante. Por desgracia. ¿Qué tal, chico? ¿Estás aburrido? Mientras sigas empeñado en dejarme a cargo del campamento, probablemente sí. Y te recuerdo que apenas tengo 12 años o 13 menos que tú. Deja de llamarme chico. Tú siempre serás el chico, recuerda. No te preocupes. A Elire nos va a mirar arqueando una ceja como diciendo: sois unos niñatos los dos. Pero no os lo va a decir. Miró hacia la espalda de Ymir. ¿Y para traer eso habéis tardado tantísimo? Pregúntale a Ymir. Se le oye demasiado. Lo mismo que si fueras tú. No cenaríamos nunca. Ya sabes, Thorgrid, la elfa siempre se va por las ramas. No la culpo, la verdad. Si yo pudiese, también lo haría. Créeme. No hay árboles. No los hay. Bueno, sí que los hay. El problema es que mis muslos son más gordos que esos árboles. Por eso te lo digo. Sirven para hacer leña, no para mucho más. Y para cobijar ardillas. Digo mientras desvío la mirada hacia Eliren. Haz algo de provecho. Y prepara la cena. Anda. Marchando. Cojo de uno de los cuernos. Lo extiendo bien, despliego las patas, llevo la mano a esos dos mangos que llevo en la espalda, los dejo en el suelo y podemos ver que son dos hachas, uno de hierro, de acero, y la otra de plata. Es algo bastante peculiar. Normalmente los brujos siempre van con espadas, pero Ymir siempre ha sido un tanto especial. De gustos exquisitos, por así decir. Aparta el hacha de plata, coge el de hierro, el de acero. Compruebo el filo contra uno de los cuernos. Sigue afilado. ¡Pum! Lo dejo caer sobre la cabeza. Desprendo la cabeza, la dejo en un lateral y saco un cuchillo de caza con el cual voy despellejando el resto de cuerpo. Tal vez con esto pueda resguardarte esta noche, elfa. Con los tuyos no pasáis frío. Ya tengo cómo resguardarme. Pero guarda esos cuernos. Seguro que se pueden utilizar. Por eso te he dicho que a ti te iban a gustar. Algún adorno o alguna chorrada de estas que hacéis. Todos tuyos.
te los tiendo. Thorgrim, vigila ese fuego. Enseguida tendrás algo que llevar a la cazuela. Yo mientras voy espiezando ese venado. Thorgrim está de nuevo rebuscando en su petate. Y apenas te escucha, Ymir. Posiblemente hayas hecho alguna chanza, pero te has ignorado. Y mientras estáis entretenidos de alguna forma, Thorgrim rebuscando en ese petate, Ymir preparando el venado, a Eliren, ¿tú qué estás haciendo? A Eliren ha cogido la cabeza del venado y poco a poco, con un cuchillo que le ha cogido a Ymir sin que se dé cuenta, va a ir sacando la base de esos cuernos. Va a ir despiezándolos poco a poco para hacer alguna talla. Un collar o probablemente alguna punta para la flecha o quizá algún repuesto para el arco. Muy bien, pues hacedme una tirada de advertir todos, por favor. Se viene. ¿Adver qué? Pues yo 16. Vale. Yo 4. Ah, no, 13. ¿13? La dificultad es 13, pero hay que superarla, ¿vale? Vale. Para este tipo de cosas. No me acordaba ya. Para este tipo de cosas tenéis los puntos de suerte. En el caso de Thorgrim, ahora que ha sacado un 13, podría gastarse un puntito de suerte para tener éxito. No es necesario porque ha tenido éxito Ymir, ¿vale? Pero porque sepáis un poco cómo funciona. Mientras todos estáis a lo vuestro, entre unas cosas y otras, Ymir, levantas por un segundo la vista del cuerpo de ese venado y ves que alrededor del fuego, al otro lado de tus compañeros, en un tocón de un árbol ya viejo, enfermo, que seguramente partiese en una tormenta, ves el cuerpo de una muchacha joven. Lleva... parece un camisón bastante sucio. Y ves que tiene unos cabellos pelirrojos, pequitas en la cara, una cara iluminada por las llamas de este fuego que ha encendido Thorgrim. Y ves cómo está restregando sus manos y poniéndolas frente a esa hoguera para calentarse, mientras te mira fijamente. ¿Tengo alguna forma de saber si es una chica normal o si es algún tipo de criatura, probablemente algún relicto, un Doppler o algo por el estilo? Tira por saber de monstruos. Monstruos a secas en la ficha. Monstruos. 16. Con ese resultado te parece una muchacha normal. Al menos de momento. Quizás ahora, si hablas con ella o ves cómo se comporta, podrías intuir algo más. Entiendo que está a cierta distancia de la hoguera, no se atreve a acercarse del todo, ¿no? No, no, está sentada tranquilamente. O sea, estará a una distancia al fuego igual que la que estás tú, más o menos, pero al otro lado de la hoguera. Vale, pero mis compañeros no la han visto todavía. Están a lo suyo.
Estoy comiendo un trozo de carne. Me he fabricado una especie de plato con una de las rocas que están ahí alrededor, que hemos utilizado incluso para sellar esa carne magra. Y cojo uno de esos trozos, lo deposito sobre otra piedra plana, y veis cómo Ymir se acerca hacia ese fuego, rodeándolo, y entonces veis que me acerco a esa muchacha, hasta que estoy prácticamente a un metro de ella. La miro desde arriba. ¿Qué haces en este bosque tan sombrío a estas horas y sola, pequeña? Ten, estarás hambrienta. Come un poco. ¿Cómo te llamas? Ahora que estás más cerca, Ymir, y ahora que el resto también la veis, diréis que tiene unos 17, 18 años como mucho. Apenas lleva ropa. ¿Veis cómo se restriega las manos, los brazos? Cómo poco a poco va entrando en calor. Y cómo coge ese pedazo de carne que le ofrece Ymir. Muchas gracias. Estaba huyendo. No tengo mucho tiempo, pero he visto la hoguera y está empezando a hacer frío. ¿Huyendo de quién, pequeña? De unos hombres malos. Me acuclillo para acabar frente a frente a ella. ¿Y cómo sabes que nosotros no lo somos? Me habéis dado buena sensación. Seguramente será por la chica. Ahí donde la ves es una gran cazadora. Y muy guapa. Sí, no es fea. El que es menos agraciado es el otro. El de los ropajes, el de la túnica, el de los libros. No es muy peligroso per se, o eso parece, pero nunca te fíes. Sin embargo, de mí hablan mucho. No se me suele acercar mucho la gente, por eso me sorprende que estés tan cerca. ¿Quiénes son esos hombres? Háblanos. Son raros. Llegaron hace poco al pueblo. Van todos vestidos igual. Menos uno. ¿De algún color en concreto? ¿Algún distintivo en sus ropajes? Llevan un símbolo en el pecho. Y visten de blanco y de rojo. Hay uno de ellos con armadura. Igual de grande que tú, dice mientras que mira hacia arriba. ¿Podemos saber qué son esos distintivos? ¿Podemos identificarlos de alguna manera? Si tiráis por cultura, podréis saberlo. Dificultad normal ahora, ¿vale? Me lo estoy imaginando. Voy a tirar. No creo que lo saque, pero bueno. Yo 16. Ojo. 15. 15 yo. Yo 8. Ni puta idea. La elfa muy culta no es. Inteligencia cultura es lo mío, joder. Eso que saca un 4. Yo un 9, por eso saco un 15. Pues como la tirada más alta ha sido la de Thorgrid. No estás seguro al 100%, pero dirías que por la breve descripción que os ha dado, son componentes de la Iglesia del Fuego Eterno. Lo que te descuadra un poco es que haya alguien con armadura con ellos. Quizás sea uno de esos caballeros de la Rosa Blanca.
Sabéis que últimamente la iglesia está cogiendo mucho poder y cada vez, aunque no sea directamente, domina más territorios en el continente. El caso es, ¿por qué persiguen a esta chica? A Eliren en un primer momento ni siquiera la había visto. Estaba demasiado ocupada con esa cornamenta, picando de vez en cuando algún trozo de la carne que ya está asada sin levantar la vista. Pero en el momento que Ymir empezó a hablar con ella, pegado un pequeño respingo, es difícil pillarla desprevenida, pero esta chica la ha pillado totalmente fuera de juego. He estado a punto de echar la mano hacia atrás buscando una de mis flechas, pero al verla, al escucharla, al oír hablar de esos hombres, freno en seco la mano y me voy aproximando a ella de cuclillas, observándola. Observando esa melena pelirroja, las pecas, es una niña en camisón. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ana. Y vengo de muy cerca, del pueblo este de al lado. ¿Dónde estáis situados? ¿Dónde se encuentra este bosque en el que estáis? ¿En qué reino, al menos? Sacad un mapa y decídmelo, por favor, que no me lo diga. No tengo ni idea. Voy a dejar que sea que decida. ¿Yo? Sí. Uf, yo tiro mucho para Broquilón, ¿eh? Es que no sé si fue una idea. A lo mejor por las inmediaciones de Dolblazana, acercándonos un poco, me imagino, hacia las cordilleras de Mahakam. Es el reino de Caedwen, si no recuerdo mal. Caedwen es arriba. Caedwen está al noreste. Este es. Yo creo que es. ¿Liria puede ser? ¿Dónde está lo de Dolblazana? Sí, es al sur, sí. Justo debajo de Caedwen. Eso, bien cerquita de donde no me quieren, di que sé. Ah, pues ya está. No sé, y si no probablemente en alguna zona de Belén, cercano a por donde está el pantano, ya que he dicho antes que era una zona muy fangosa, sí, y así. Igual. Sería Liria, entre Liria y Rivia. Me puede valer. Donde tú digas, Robert. Mm. Perfecto. Me vale. Os dice el nombre del pueblo. No es que tenga mucha importancia. Y no sé ahora mismo pueblos de este reino, así que... Da lo mismo, Pueblo X. Pueblo X. Es Barakaldo. Os sigue contando. Quemaron todo. No sobrevivió nadie. Decían que éramos indignos, que éramos herejes. A mí también me querían quemar. Dicen que soy una bruja. Uy, ¿una bruja? Mira, como tú. Ymir. No creo que sea como yo. ¿De qué me sonará a mí lo de los herejes y las hogueras? Me fijo en sus ojos. Tiene pupilas y iris normales, por así decir. No es como yo, Thorgrid. Apenas es una niña. Lo sé, te estaba tomando el pelo, como casi siempre.
¿No ha sobrevivido nadie? ¿Estás tú sola? Creo que no. Huía con mi madre y... a ella la cogieron. Son... de la iglesia. Lo que es extraño es que lleven a alguien con armadura con ellos, pero... por la breve descripción que ha dado la joven, no tengo demasiadas dudas. Y eso es un problema. Es un problema para ti, Ymer. Es un problema para mí. Y es un problema muy gordo para ti, Elfa. Menuda novedad. ¿Y dónde no tengo yo problemas? Es un día más, Thorgrif. Es un día más. ¿Deberíamos acercarnos a ver si ha sobrevivido alguien al pueblo o largarnos? ¿Qué opináis? ¿La Iglesia del Fuego Eterno a qué país pertenece? ¿Puede ser Redania? Tiene su origen en Novigrado, pero se está extendiendo por todos los reinos. En el norte es más fuerte, digamos. Novigrado. Llévanos a donde están esos hombres, ese caballero de blanco que has mencionado. No creo que sea buena idea. Son más. Y ese caballero es muy fuerte. Vi cómo partía a uno de mis vecinos por la mitad. Llevó una espada muy grande. Dejo ver mi armadura. Me echo hacia atrás la capa y señalo el blasón. ¿Ves esto, pequeña? ¿Sabes lo que es? Se queda mirando muy atenta. Ojalá fuera como tú. Los habría matado a todos. Es el blasón de Novigrado, otorgado por el propio rey de Redania. Aún me quedan algunos amigos allí. Tal vez... bueno... al final es tirar un dado. Tal vez sean amigos o tal vez no. Bueno, parece que directos a los problemas. Espero que tus amigos paren las espadas, Ymir. Me giro hacia ti y me agacho. Te digo al oído. Dudo mucho que sean amigos. No. Pero a lo mejor sacamos algo de eso. ¡Sorpresa! ¿Y ella? ¿Quieres llevarla de vuelta? ¿Con esos hombres? Creo que no. Se mueve más discreta que tú, a Elfa. Hostia, tío, no es difícil. No, pero ahora ya estaba que sí, que es a Eli, hijo, pero que estaba ya vacilando. A la Elfa. La culpa es tuya por ponerte Nerea en el Skype. Ana, ¿qué? Ana se llama, ¿no? Uh-huh. Ana, ¿qué te parece si te quedas en el campamento, comes algo más y nosotros damos un paseo nocturno? Volveremos luego. Pero... ¿me vais a dejar sola? Si quieres puedes volver con nosotros donde esos hombres. Pero no es buena idea. No. Me gustaría tener unas palabras con ellos sin que nos vinculen contigo. No vayáis. Es peligroso. Y te agarra la mano, Ymir. ¿Cómo tiene la mano? ¿Caliente? ¿Fría? ¿Sudorosa? La notas completamente helada. Y no solo eso, sino que, como si fuese por arte de magia,
te inclinas hacia ella. ¿Como si controlase ella mi movimiento? Sí. El resto lo veis como un movimiento natural. Y te agachas, te quedas muy cerca de su cara, Ymir. Y la niña te susurra. Pensaba que los brujos de la escuela del oso no tenían amigos. Y ese frío que notas en la mano te recorre todo el cuerpo. Y ya no estás aquí. Estás en un lugar totalmente distinto. Estás recordando algo traumático, Ymir. Vuelves a estar allí. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué está pasando? Al de todos. Eso te pasa por tocar. Recuerdo estar encadenado, con los brazos en cruz y con la cabeza gacha. Si vieseis a Ymir ahora mismo, os costaría reconocerle, ya que probablemente pese bastante menos de lo que pueda pesar ahora. Se le marcan en cierta manera las costillas incluso. Y el pelo, en vez de tenerlo recogido en una especie de trenza que le cuelga por la espalda, lo tiene directamente colgando sobre el pecho. Y lo acaba con la cabeza totalmente gacha. Podemos ver un pequeño goteo que cae de la boca. Parece salivas, pero si miramos el suelo, vemos que es sangre. Vemos una sombra que pasa por delante de nosotros, pero no la conseguimos enfocar. Y si nos seguimos acercando a Ymir, vemos cómo tiene varios cortes por el cuerpo, por el cuello, por los brazos. Algunos cortes han cicatrizado hace tiempo. Otros están abiertos. Alguno incluso que hay algún hilillo de sangre. Oímos un ruido de cristal. Unos pequeños botellitas probablemente con las que están jugueteando sobre una mesa de madera fuera de cámara. No lo vemos. Y por la cabeza de Ymir pasan constantemente las imágenes de sus entrenamientos cuando era joven. De cuando comía solo en una mesa, separado, en la fortaleza de la escuela del oso. La única cara amiga que ha tenido la conoció allí. Los brujos de esta escuela no son conocidos por hacer buenas amistades, ni siquiera entre ellos. De hecho, muchas veces combaten entre sí, a veces de manera letal. Pero tuvo un compañero con el que sí que hizo buenas migas. Probablemente la única persona en la que ha conocido él que puede llamar amigo. Pero en estos instantes no puede enfocar su cara, no la recuerda. Cualquier recuerdo que pase por su cabeza es un mero espíritu de lo que en su día fue, una sombra. Y continuamos oyendo esos pasos alrededor nuestro y esos ruidos de cristales. Pero ahora los pasos que escuchas, Ymir, no son pasos de botas, no son pasos de hombres fornidos que te están maltratando. Son pasos de unos pies descalzos. Unos pies descalzos que, si sigues levantando tu vista, trepan por ese camisón antaño blanco, ahora lleno de suciedad y de mugre, y van a parar a esos cabellos pelirrojos, esos ojos verdes, esas pecas, esa piel paliduzca, y vuelves a sentir ese frío. Un frío que te cala hasta los huesos. Y eso que en vuestra escuela es uno de los sitios que más frío hace en todo el continente. Pero nunca he sentido un frío así, un frío tan intenso, tan interior.
Y esta chica te mira fijamente, encadenado. ¿Qué estás buscando? Intento levantar la cabeza, pero apenas soy capaz de abrir los párpados. Otra oportunidad. Solo eso. Otra oportunidad. Yo puedo dártela si quieres. Hago acoplo de todas las fuerzas que pueda acumular. Intento dirigir la cabeza, la mirada, hacia esa figura, hacia su cara. ¿Quién eres? Una amiga. Y ese frío que te recorre todo el cuerpo, Ymir, vuelve a concentrarse solo en tu mano derecha, en la que esta muchacha te está agarrando junto al fuego en este bosque. Vuelves a cruzarte con su mirada, con esos ojos verdes que te miran fijamente. ¿Me vais a abandonar? ¿Veis a Ymir, que estaba con la mano a punto de tocar el suelo con los dedos, en una postura muy concreta, que solamente vosotros reconocéis que estaba a punto de completar un sello? Pero vuelvo a deshacerlo. A ti ya te conozco. ¿Eras tú? En aquel lugar, aquel sótano. Te vi allí, ¿verdad? No creo que me esté confundiendo. ¿Sótano? No sé, no. Nunca he salido del pueblo. La señal de Irden podría desbaratar una ilusión. O mostrar el aspecto verdadero de algún ser. Dame un segundo que te lo miro ahora mismo. Mientras tanto, Thorgrid, hazme una tirada de... hechizos, porfa. Irden. Sí, podría valer. Vuelvo a formar el sello con la mano y voy a lanzar el sello de Irden. Vale, pues lanza por hechizos. Y dificultad 16. Es decir, tienes que sacar un 17, ¿vale? Thorgrid, mientras estás viendo esto, el tiempo aquí ha empeorado bastante, está comenzando a hacer bastante frío. Y una ráfaga de este aire helado arrastra algo más que el olor del bosque, que el olor de esta carne de ciervo haciéndose en las brasas. Arrastra un olor a caos. Muy leve, muy sutil. Apenas dura décimas de segundo, pero lo notas. Necesita un 17. ¿Qué ha sacado? Un 17. Vale. A Eliren, ¿ves? ¿Conoces
suficientemente bien a Ymir para saber que va a hacer una de sus señales de brujo. ¿Ves cómo posicionan los dedos lentamente? ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? ¿Vas a hacer algo? ¿Te preparas? ¿Esperas? No sabes muy bien qué está pasando. Aelirin no sabe lo que está pasando, pero sí que ha notado el cambio en sus compañeros. Está notando la tensión en sus cuerpos. Esa fracción de segundo en la que Ymir ha dudado si hacer la señal o no. La tensión también de Thorgrim. Aproximó mi mano al suelo. Noto ese ligero zumbido, esa electricidad en el ambiente. Cómo la brisa ha cambiado. Cómo me revuelve el pelo. Y no lo veo, pero sé que algo pasa. Así que poco a poco, ahora sí, voy a llevar mi mano hasta el arco que tengo siempre cerca, siempre a mi lado, para sostenerlo. Y voy a ir sacando una flecha. No la preparo, no voy a tensar, pero estoy ahí. Muy bien. Y en ese momento oímos ese estallido de la señal de Irden que hace nuestro brujo. Vemos como, por arte de magia, nunca mejor dicho, alrededor de donde se encuentra él, agarrado aún de la mano de esa muchacha, se dibuja una especie de círculo rúnico de color azul violáceo, con ese sonido. ¡Puf! Y junto a ese destello, ese pequeño destello que produce la señal de Irden, de Ymir, a los pocos segundos, Ymir, lo único que tienes sujeto en tu mano es ese camisón vacío. Y ahora levemente vibra tu medallón en tu pecho. Ha sido también muy leve, muy sutil, justo en el momento en que has hecho esa señal. ¿Y vuestra escena? Estás muteado. Perdón. Digo que ha desaparecido la niña, lo único que queda es el camisón. Estabas agarrando su mano y ahora tienes el camisón colgando, inerte, mecido por el viento, en tu mano. Doy un salto rápido hacia atrás, voy a intentar salir de la zona y voy a sacar el camisón de un golpe rápido, ¡fum!, del interior. ¿Se vuelve a materializar? ¿Pasa algo con el camisón? Cae totalmente inerte en el suelo. Voy rápido a por mis hachas, me cuelgo la de acero y cojo la de plata. Os hago un gesto hacia el círculo. Tened cuidado. Aelirin ahora sí se va a girar en redondo
escaneando con la vista el bosque hacia ese círculo, hacia esa luz azulada, buscando. Ya tengo la flecha preparada. Y aguzando la mirada, voy haciendo un barrido para ver dónde puede estar. Voy girando, veo a mis compañeros y miro todo a mi alrededor. Pues advertir. Y vuelvo ahora mismo. Dale caña. Piloto automático, vamos. Pues poca caña le voy a dar. Poca caña le voy a dar yo con un 11. Lanzo el super hechizo y hemos ganado. No hay máster. Yo, de hecho, el gesto que te he hecho, Thorgrid, es en plan: si se quema el bosque, se quema el bosque. lo sé. Ahora mismo, no sé, me imagino que Robert nos estará escuchando, así que voy a. Thorgrid ha lanzado su mano derecha a la parte baja de ese tronco y con un tintineo extrae ese bastón decorado con símbolos arcanos y lo está empuñando con su mano izquierda, mientras también gira a su alrededor. Tiene el hechizo prácticamente en la punta de los labios, pero de momento guarda silencio. Porque sí, puede que el bosque nos interese que arda, pero igual está mejor que arda en alguna dirección concreta. Y estoy esperando a que Aileen me marque la dirección. Con de mientras... Aileen creo que se va a tener que poner gafas porque no ve nada. De hecho, la notáis cada vez más tensa. Siento ese escalofrío que me recorre la espalda hasta ponerme los pelos de la nuca de punta. Sé que hay algo, sé que hay algo que me está acechando, pero no lo veo. Y no me gusta no saber de dónde viene una amenaza. Ves que vuelvo a girarme, mirando en todas direcciones, cada vez más tensa. Cada vez ese arco más tenso, la cuerda, al igual que yo. Pero no veo nada, no sé decirte dónde lanzar ese hechizo. A todo esto, Ymir, vemos como tras enfundarse el hacha de acero, ya que no le va a hacer falta ahora, y agarrar fuerte el de plata, vemos cómo se lleva la mano a una pequeña bolsita que tiene en el lateral, una especie de petate, y del interior saca una pequeña bolsita donde puede haber algún brebaje, probablemente, sabéis que es una de sus pociones. La descorcha y se la bebe de trago. Es una poción de gato que le va a permitir todavía ver mejor en la noche y le va a otorgar la capacidad de percibir mejor las ilusiones, ya que duda mucho. Al principio estaba bastante seguro, pero ahora no lo tiene nada claro de que este ser sea un espectro, puesto que al haber lanzado Irden justo en el lugar que se encontraba ella, debería haberse materializado o al menos adquirir su verdadero aspecto, y no ha sido así. Yo había pensado lo mismo, pero ahora ya no sé lo que es. Ymir, ¿has notado el caos? No sé si tú puedes sentirlo. Sabes que eso se te da mejor a ti, Thorgrid. Donde yo puedo lanzar una chispa, tú puedes lanzar un auténtico infierno. Y eso te lo reconozco. Es algo mágico, no tengo dudas. Mientras estamos hablando, veis cómo se le empiezan a marcar los ojos, se le empiezan a poner la cuenca ocular negra y el iris,
se va adquiriendo un tono ambarino más exagerado del que ya suele tener, y unas pequeñas venitas que le empiezan a rodear esos ojos. Y Oteo, esos árboles. Ymir, ¿dónde está? No veo nada. Te lo digo cada vez más tensa y veis cómo voy girando. O sea, me voy moviendo de un lado al otro sin ver nada. Dime dónde está. Vale. Thorgrim, advertir también, porfa. Vale. ¡Ole! 10. ¡Ojo! Y 9. 19. Es un crítico. Ay, total. Sí. Ahí está. Ahí lo llevas. Perfecto, porque vas no ver, vas a sentir una presencia a vuestra espalda, Thorgrim. Y mire, en cuanto ves que Thorgrim se mueve lo más mínimo para girarse, tú también lo ves gracias a esa poción. Es como una silueta desdibujada. No llega a dibujar el contorno exacto del cuerpo de esta joven, pero sabéis que es ella. Y está buscando en ese petate de Thorgrim. Veis cómo se abre y cómo empiezan a salir objetos. Y a él, Irene, tú de esto no te enteras, pero sí que te das cuenta de una cosa, y es que a lo lejos, entre la maleza, entre estos árboles, se ve un pequeño brillo anaranjado que parece que va acercándose a vuestra posición. Me fijo más en ese brillo, en esa luz anaranjada. He estado buscando desesperadamente alguna señal, algo a lo que aferrarme, ya que no tengo la vista y las capacidades que tienen mis compañeros. Me guío más por las sensaciones, por lo que me transmite el bosque. Y doy unos pasos. ¿Veis cómo, sin darme cuenta de lo que está pasando en tu petate, Thorgrim, voy dando un paso tras otro, con esa flecha preparada, hacia el interior del bosque? Ahí hay algo. Te lo digo en alto. Ese brillo. Dale. Dale, caña. Y veis cómo sigo aproximándome. Como cada vez me interno un poco más en la espesura. Alguna rama me roza la cara, pero ni siquiera la siento. Ese brillo cada vez está más cerca, casi lo puedo ya sentir en la piel. Y voy dando un paso tras otro. Y oyes la voz de Thorgrim a tu espalda. ¿Qué buscas, monstruo? Si me dices lo que necesitas, tal vez te pueda ayudar. Y doy un paso hacia ese petate. Creo que sé lo que está buscando. Me llevo la mano al pecho y toco ese colgante que llevo. Creo que yo podría ayudarte más, Thorgrim. Y veis perfectamente, tanto tú como Ymir, incluso a Eliren, si se diese la vuelta, como el cuerpo de esa muchacha, totalmente desnudo, se materializa, agarrando con una mano tu petate, lo que deja caer al suelo, y ofreciéndote otra, como en una especie de reverencia, Thorgrim. No cojo la mano porque he visto lo que le ha pasado a Ymir. No toques, ¿para qué tocas?
y preparo un hechizo. Voy a tener preparado para el más mínimo movimiento hacia mí la púa de tierra. De momento se queda completamente quieta. Ymir. Por un momento me he fijado hacia donde se ha marchado a Eliren, ya que he visto que algo le ha llamado la atención. Me sorprende, ya que tenemos una amenaza directa delante, que encima nos está intentando robar. ¿He visto ese brillo entre los árboles que has mencionado antes? Sí, habéis mirado hacia donde avanza Eliren, aunque haya sido fugazmente. Veis que hay un brillo anaranjado que se acerca. Podríais decir, incluso, sobre todo tú, a Eliren, que estás más cerca, que es gente con antorchas. Carajo. Es que me lo estaba imaginando. Si veo que es fuego de antorchas. Dragón de fuego. Me voy a centrar en la criatura. Y fijándome en que Thorgrim se está preparando para lanzar un hechizo, voy a intentar lanzar, mientras me acerco a ella, voy a intentar lanzarle Axia. Quiero así me sale la palabra. A ver. Con marearla o aturdirla. Aturdirla, gracias. Sí. Voy a intentar aturdirla. De modo que quede un poco, pues, desprotegida. Desprotegido, no sé lo que es. Protegide. Vale. Pues ¿Tanto? Dificultad 16 otra vez, sí. Con lo bien que iría ahí con el hacha a meter una. Bueno, espérate. Antes de eso, desde características primarias, hacedme todos una tirada de reflejos para ver la iniciativa. Vale. Pues otro 10. Joder, chaval. Ahora que no los necesito, ¿sabes? Vas a ser el primero, que es un crítico. 16. Vale. Menos mal, por fin. Vale, pues si os parece bien, vamos con Thorgrim e Ymir, que están con este monstruo, podríamos decir. Y después nos vamos contigo a Eliren a ver qué pasa al otro lado. ¿Lanzo hechizos ahora? Sí, porfa. Yo voy a esperar a que... Voy a retrasar hasta que actúe... 6. Tenéis puntos de suerte para gastar, os lo recuerdo. Eso te iba a decir, si gasto un punto de suerte ahora... Llegas. Conseguiría. Pues hago eso. Vale. Pues... es fuerte. Contra la magia. Pero... estaba muy centrada en Thorgrim. La pillas por sorpresa, no logras dejarla inconsciente, pero sí que la dejas algo aturdida. ¿Cómo lo haces? Cuando... la estoy viendo que está rebuscando en el petate, que está buscando, imagino, alguno de sus libros, algo, información. No sé, me da igual. Pero lo que hago es que ella... al meter esa mano, ve como si ese petate no tuviese fondo, como si viese negrura en su interior, como si viese un abismo, y como si todo lo que estuviese dentro se moviese por alrededor de su mano, las típicas tiras que pueden hacer las veces de separador de los libros, como empiezan a anillarse en sus dedos como si fuesen serpientes, y como si intentase sacar la mano, pero no fuese capaz. Es todo mentira, realmente solo está pasando en su cabeza. Pero quiero que pierda el foco de nosotros. Y conseguirle un tiro fácil a Thorgrim, si es que lo necesita, claro. Sí, además...
veis cómo intenta sacar la mano de ese petate y a pesar de que podría sacarla perfectamente, es como si tuviese resistencia, no puede hacerlo, y empieza a gritar: ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Thorgrid, doble acción por ese crítico. Vale. Pues voy a lanzar esa púa. Y si me lo permites, y me sale, lo que quiero es que salga la púa y que estalle. Entonces, lo que hago es mezclar la púa de tierra con el Celigrai. Perfecto. Si te parece adecuado. Y haría 5 de 6 de daño. 5 de 6 de la púa y las... Y uno de 6, o sea, 6 de 6. Vale, pues tira hechizos. Venga, ahora es cuando saco el 1. Dificultad 16. Uy, pues es 9. Perfecto, pues tira el daño. Si quieres desde la calculadora, que vas a tardar menos. O pincha en un hechizo y luego en otro, como veas. No, y lo sumamos. El de 6... 6 de 6, ¿no? 3, 4, 5. Sí, y 6. Eso es. Pues ahí, joder. Bueno. 15. Fue mucho uno, ¿eh? 15. Vale. Sí, hay dos unos, pero bueno, 15. ¿Qué es lo que ocurre, Thorgrid? Porque ahora sí que va a caer de espaldas, detrás a ese tronco tumbado que hay donde habías dejado apoyado ese petate, esa especie de bandolera que llevas. Y va a caer totalmente inconsciente, de espaldas en el suelo. Golpeo con el bastón en el suelo, resuena, y como una prolongación de ese golpe, la tierra se va levantando en dirección a esa joven, se alza, justo al final surge una púa de tierra enorme, en punta, de piedra dura. Y con otro golpe del mismo bastón en el mismo punto, estalla, rompiéndose en mil pedazos y golpeando con esas piedras, golpean sobre el cuerpo de esa joven que cae de espaldas. Y veis ese cuerpo totalmente desnudo, Thorgrid, Ymir, cómo cae hacia atrás, magullado, incluso con alguna esquirla de esa roca viva clavada en el cuerpo, con parte de la cara destrozada por el impacto. Y ahora nos diréis qué hacéis, porque vamos con Aeliren. Lo estás viendo perfectamente. 5 figuras. Parece que una sexta más atrás, con antorchas. Van, dirías que van en formación como de en triángulo, en punta de flecha. Parece que van peinando el bosque. Van buscando algo. Ahora sí, veo las antorchas, veo esas 5 o 6 figuras. ¿Las van diciendo algo? ¿Se están diciendo algo entre ellos? Imagino lo que están buscando. Oyes frases sueltas, como hay que encontrar a la bruja, si no, nuestro señor tomará represalias, daos prisa, mirad por allí, frases de ese estilo. Me mantengo oculta entre las sombras, al cobijo de un tronco más ancho. He escuchado el alboroto que hay detrás, no están tan lejos mis compañeros, simplemente me ha adentrado unos metros en el bosque, pero he oído ese retumbar del bastón de Thorgrim, los gritos de la chica, esa explosión. Y viendo que se aproximan, son varios,
voy a ir retrocediendo hacia donde están mis compañeros. Veo a la mujer, esa niña desnuda en el suelo. Chicos, vienen a por ella, creo. Son esos hombres, la están buscando. Y a 5 o 6 he contado. El monstruo, la criatura, está, has dicho, tendida en el suelo. Ahora, ¿tiene pinta que se vaya a levantar a corto plazo? Podríais examinarla mejor, pero parece estar inconsciente totalmente. Por lo que habías dicho, me parecía que no se iba a levantar, porque con la media cara descojonada, si no le disparo. No es así, ¿no? Desde aquí, ¡plas! ¿Veis cómo me giro? Salgo corriendo hacia uno de los árboles donde tengo a mi caballo atado. ¿Veis que cómo lo empiezo a desatar? Cuelgo el petate sobre su lomo. Es un caballo grande, acorde a mí, percherón, de estos que tienen pelo en las patitas. ¿Cómo se llama tu caballo? Carcayú. ¿Veis cómo lo cojo rápido? Me subo encima y empiezo a galopar hacia vosotros. Digo, ¡vamos, rápido! No sé si entraréis. Supongo que Thorgrim puede entrar y a Elerin, por su tamaño, podría subirse de alguna manera o arrejuntarse, por así decir. Y ¿quieres que haga malabares sobre tus hombros? No sé, no, pero a lo mejor haces igual eres un Legolas y vas agarrada así en un lateral. Claro que sí. Todo esto con el beneplácito del máster, por supuesto. Y vamos corriendo, rebasamos la hoguera. Estamos a punto de pasar por encima de esa criatura. Y en el último momento, bajo el brazo, ¡fum!, la engancho. Y la coloco sobre el lomo de Carcayú, delante mío. Y vamos a intentar escapar de aquí. Vale. Como una moto en la India. Pero ahora es cuando vienen las tiradas. Claro, vamos a ver qué tal se te da, porque ni les he preguntado a Elerin y a Thorgrim si querían escapar, ¿eh? Buah, me voy a caer del caballo, ya verás. Yo iba mejor por los árboles. Todo va a depender de Ymir. Dime, Carlos. Yo creo que igual a Elirien puedes saltar hacia un árbol y perderse por ahí. Mientras que pues si me engancho a la mano de Ymir, que tiene de mí, salto también y me monto atrás como si fuésemos personas y no flipaos. Aunque mola mucho fliparse. Sí, para eso está el juego. Claro, ahora dirán los dados, pero os podéis flipar todo lo que queráis. Vale, Recogido a Thorgrim y a esta chica, pero has visto que a Liren le ha dado con la cabeza y rápidamente, no sabes muy bien cómo, casi agarrándose con las uñas, ha trepado cual ardilla por uno de esos troncos más anchos y la has visto perderse en la oscuridad del bosque. Es un bosque bastante frondoso, vas a tener que esquivar probablemente con tu percherón árboles, así que voy a intentar seguiros de cerca desde las ramas. Con un caballo gigante creo que va a ser fácil seguir. Entonces, igual hasta te adelanto otra vez. Sí. Vale. Bueno. Venga, va. Entonces, tenemos a Elirien escapando por las ramas de los árboles. A Ymir y a Thorgrim que se suben al caballo y además Ymir recoge el cuerpo de este ser. Thorgrim, ¿coges tu petate antes de subir al caballo? Sí, voy a intentar
de la medida que sea posible, empujar todos los objetos que han caído al suelo. Y casi sin mirar atrás para ver si me he dejado algo. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa. Ailiren, tirada de... ¿Me valdría atletismo o sigilo? Lo que prefieras. Ymir, tirada de montar. Dificultad 16. Porque el bosque es frondoso. Llevas dos bultos más en el caballo. El fuego de las antorchas cada vez está más cerca. Ya podéis oír las voces de esos hombres. Uy, menos mal. Se ha visto el uno. Además que en montar no tienes mucho. En montar tengo sigilo, uno. Que no lo veo. Atletismo y sigilo están abajo, en destreza. En destreza. Atletismo y sigilo. Ah, vale. Ah, sí. Sigilo, por Dios. Otro 9, venga. Madre mía, qué barbaridad. Vale. Ahora es cuando fallo yo. Hazme una tirada de atletismo. Venga. Ahí va. De montar tengo uno, pero en reflejos tengo 11. 16. ¿Te gastas un puntito de suerte o no? Si hace que no me caiga del caballo, sí. Pues gástatelo entonces. Sí, porque ¿vale? Si no... Pues contadme vosotros tres cómo huís de aquí, qué es lo que hacéis, hacia dónde os dirigís y extendéis lo que creáis porque va a ser la penúltima escena de hoy. Dale, vosotros, si quieres. No, dale, tú. Eres el que montas. Tanto monta. Bueno, lo he descrito antes un poco, pero cuando desamarro a Carcayú, me monto sobre él. No es que tenga demasiada aceleración, lo suyo es el peso y el aguante. Sin embargo, cojo velocidad, me encamino hacia donde está Thorgrim. A Eliren seguramente hará de la suya, se perderá entre la vegetación. Pero no voy a hacer más que una línea recta. Cuando paso por al lado de Thorgrim, le tiendo la mano, enganchamos los antebrazos y le ayudo a subirse detrás de mí. Le digo, agárrame fuerte, no tengas miedo. Y cuando pasamos por al lado de esa criatura, bajo el brazo, la cojo y la pongo delante de mí. Voy a intentar ir lo más rápido posible hasta que poco a poco vayamos notando que empieza a subir la pendiente. Y es que nos estamos acercando a las laderas de la cordillera de Mahakam. Lugar en el que esperamos, o espero, perder de vista a nuestros perseguidores. Ya que a no ser que sean enanos o mercaderes, probablemente no estarán muy bien vistos por esas tierras. Mientras Ymir se dirigía hacia el caballo, Thorgrim ya sabe lo que viene. No es lo que más le gusta, montar en esa criatura infecta, pero que huele a rayos, pero que sirve para muchas cosas. Y luego el caballo. Se lanza sobre, mientras Ymir está recogiendo a Carcayú, Thorgrim se lanza sobre el petate, recogiendo todos los libros, esas pociones, sin siquiera mirar a ver si están enteras, componentes mágicos. Las va haciendo como atusándola dentro de la bolsa. Echa un vistazo rápido, justo en el momento en el que oye ese galope pesado de Carcayú acercándose. Y con dos movimientos, uno,
el petate en el hombro izquierdo y dos, el bastón en el hombro derecho. Y se agarra como puede de esa mano. Durante unos momentos parece que se va a resbalar. Usita una pequeña plegaria a algún dios desconocido de la magia, si es que existe. Y al final se acaba enganchando de esa muñequera de cuero que lleva Ymir para proteger sus antebrazos. Se engancha, aferra ahí, dejando, notando ese dolorcillo que se produce cuando se doblan las uñas hacia arriba, que hace que ese dolorcillo que todos sabemos, ¿verdad? Que todos hemos sufrido en algún momento. Y salta en la grupa, en la parte de atrás, con el culo pegado al culo del caballo, sabiendo que la silla no es lo que está sujetando su cuerpo. Y haciendo de tripas corazón, agarra a Ymir por la cintura como si fuese una fiel amante. Sí, básicamente me agarro porque de eso depende mi vida, no por otra cosa, no te creas, no te vengas arriba. Y cuando pasa por al lado de la criatura, o sea, ese espectro, ese ser inconsciente, durante un momento está a punto de decirle que la deje ahí, pero se calla cuando la engancha por el brazo y la alza en la cruz del caballo. Y nos perdemos en dirección a esas montañas. A Eliren, si fuera cualquier otro día, le encantaría montar en Carcayú, le encanta darle zanahorias de todos sus compañeros, es el más guapo. Pero hoy no es ese día. La hemos visto desaparecer en la oscuridad del bosque, encaramándose a ese árbol, a esas ramas. Y al igual que hace un rato, cuando estaba cazando, va a ir deslizándose, caminando, casi bailando por encima de esos troncos. Lo que pasa es que en este momento no puede pararse a sentir la brisa ni las caricias de las hojas. Escucha perfectamente ese trote, esos cascos de Carcayú contra el suelo. Casi puede notar las vibraciones subiendo hacia los árboles. Sabe perfectamente dónde están sus compañeros, aunque no los vea exactamente. Y voy saltando de una rama a otra, siguiendo sus pasos, perdiendo en la lejanía esas antorchas, esos hombres que se acercaban a nosotros. Y voy siguiéndole. Teao. Sorry. Ya nos ha pasado a todos. Si no, no es una partida. Eso es. Decía que vamos a cambiar todo lo que nos rodea. Vamos a cambiar ese bosque, ese verdor, esos troncos, esa maleza, ese follaje, por algo totalmente distinto. Por rocas, piedras, por las raíces de la montaña. Cuando salimos de debajo de esas copas de los árboles tan tupidas, comenzamos a ver en el horizonte un tenue brillo. Parece que queda poco para que amanezca. Pasamos de una oscuridad prácticamente absoluta a la claridad.
a los límites, al límite sur de Mahakam, entre Liria y Rivia. Parece que, a pesar de haber hecho mucho ruido en vuestra huida, esas antorchas ya no os siguen. Pero ahora que parece que habéis llegado a una zona más segura, ahora que vuestras pulsaciones han bajado, que el efecto de la poción de Ymir ha cesado, comenzáis a daros cuenta de lo que ha ocurrido realmente esta noche. Porque Ymir, vuelves a llevar entre tus piernas, a lomos de Carcayú, un vestido, un disfraz, mucho más elaborado que ese asqueroso camisón. Es como cuando una serpiente muda la piel. Y eso es lo único que tienes entre tus brazos, entre tus piernas. Lo que parece ser la piel de lo que fuese esa muchacha. No lo has notado durante la marcha, no tienes ni idea de qué ha pasado. No tienes ni idea de qué clase de monstruo puede ser. Quizás debiste leer más libros durante tu instrucción. Algo que parece haber hecho Thorgrid. Porque cuando rebusque en ese petate, para ver si le falta algo, para ver si ese objeto que estuviese buscando esa muchacha no está, va a ver que no le falta nada. Va a ver que tiene algo más. Entre las páginas de ese libro de historia, que conoce a la perfección y que hace que lee, pero que realmente ya no le hace falta, va a haber una especie de legajo, una especie de papiro. Dirías que es muy antiguo, Thorgrid. Quizás más antiguo que la llegada de los humanos al continente, que la llegada de los monstruos. Un legajo antiguo en el que se ve parte del continente. Parece un mapa. Y al sur de las montañas, no de estas donde os encontráis, sino al sur de las montañas azules, prácticamente junto a la frontera de los reinos norteños con Nilfgaard, parece haber una X marcada con sangre seca. Y cuando ves esa X, a Eliren, ¿sabes qué lugar es? Porque tú ya has estado allí. Y hasta aquí, damas y caballeros, la sesión, ya no sé ni cuántas llevamos, la número 8 de The Witcher, Crónicas de la Brujería, a la que he titulado El Bosque. Si es la primera vuestra, pero bueno, le voy dando continuidad. Es una cosa que no he querido hacer, pero lo voy a aprovechar que estamos aquí para preguntar. Claro. ¿Sería interesante ver todo lo anterior? O... ¿De las otras partidas te refieres? Sí. No, de momento no. No os vais a hacer spoiler con nada. Vale. En alguna partida a lo mejor habría así algún hilillo del que tirar, pero en principio no están muy avanzadas como para que se unan. Pero podéis decir, en alguna. Yo es que he visto algún trocito, tengo que vérmelo todo. Pero algún trocito sí que he visto. Ahora tengo curiosidad. Porque vamos. ¿Dónde vamos? Ah, no sé.
Pues yo creo que si ya conozco el sitio, a ver, tampoco he estado en tantos sitios, así que igual vuelvo a casa. Porque si no, está ahí... Sí, pero, o sea, en las Montañas Azules está Dol Blazana, pero es más al sur. Es casi, vale. Vamos, es prácticamente en la frontera con Nilfgaard. Hay una partida de todas las que hemos jugado que sí que os podría dar una pista... De a dónde vamos, ¿no? Mm. Vale. De a dónde vais si seguís ese mapa. Hombre, claro. Que os ha dejado la criatura. Podéis tomar otra decisión, ¿eh? Que yo voy improvisando. Mira mis notas de hoy. Y lo he ido preparando mientras ibais hablando. No me dejáis marchar de casa, que es que no lo vaya a saco. ¿Aquí la zona de Tusan y todo esto forma parte del Imperio Nilfgaardiano? Sí. No. Juraría que sí. Tusan. Pero es antes, es mucho antes de la invasión, ¿no? Del norte por Nilfgaard. La primera y la segunda guerra nilfgaardiana ya no han ocurrido. Vale. Vale. ¿Y sabéis o habéis oído habladurías, sobre todo el que más, puede que haya sido Thorgrim, de que, bueno, Ymir, hay escuelas que o han caído o están cayendo a manos de la gente, del pueblo y sobre todo de los magos? Y bueno, y de la Iglesia del Fuego Eterno también, están ahí todos metidos en el ajo. Con la Iglesia hemos topado. Sí. Amigo Sancho. Total. Qué bien. Pues... Yo no sé si reconoceré... La X esa, pero puede estar muy cerca de donde está la fortaleza de la Escuela del Oso, ¿eh? Porque está por esa zona también. Pero no está la escuela, no lo he mirado, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento. ¿No está hacia el otro lado, hacia la costa? Me da igual, ¿eh? Está donde tú me digas. No, o sea, lo digo porque me suena, no sé por qué, me suena que estaba... cerca de las Skellige y que se llevan bastante bien con la gente de las islas. Me suena, ¿eh? Lo tendría que mirar. Vale, igual me estoy equivocando con otra, ¿eh? Igual la de la Mantícora, que igual está... La de la Mantícora sí que está por ahí, por el sur. Sí, igual me estoy liando con esa. Vale. La de la Víbora está por el sur también. Sí que voy a tener que sacar el mapa porque, a ver, más o menos Dol Blazana y lo que son las Montañas Azules. Eso lo ubico porque me he leído la historia. Sobre todo el trasfondo que viene en el manual, pero tengo que sacar el mapa. Voy a tener que poner uno en Foundry. No, hasta ahora no lo he puesto, pero debería. Porque es más fácil que nos situemos todos. Vale, pues si queréis, hacemos un Estrellas y Deseos súper rápido y a dormir. Pues yo voy a hacer... el primero, para que así no quedarme sin estrellas. Tranquilo, que hoy voy el último, Carlos. Vale. Pues para mí la estrella ha sido como de la nada. Hemos sacado un tremendo partidón. Y yo creo que entre todos hemos conseguido darle gustito a esta historia que no tenías nada preparado, pero que seguro que es algo ya tenías y sospechabas. Tenía pensado lo de la muchacha, pero no sabía cómo iba a salir. Y cuando he visto que digo, hostia, que al final la van a cargar, se la van a cargar. Voy a meter a los de la antorcha de verdad que la están buscando, que la liamos. Que se la cargas. Sí. Lo he pensado durante unos momentos, digo, ¿y por qué le estoy calzando tremenda hostia a esta muchacha? Si realmente no ha hecho nada. Pero bueno, ha enredado en mis cosas y ahí no se toca. Yo por un momento también he pensado que se quería llevar el tótem, eso que llevas al cuello, y yo, esto no te lo llevas, pero me he liado con veo fuego y voy, como las polillas. Claro, no, a ver, lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, eso no lo he declarado en partida, sí. Yo iba en mi trasfondo, pero técnicamente el tótem estaba, cuando he dicho, me pongo así a rebuscar mientras preparáis los choricillos de venado, me pongo a rebuscar básicamente para ponerme
el tótem porque no lo había declarado y técnicamente lo llevaba puesto. Pero tampoco he lanzado sí. fuego, así que... Bueno, no te quería robar. Ya me da cuenta, pero claro, si te das cuenta después... Claro. No... Mi idea no era en ningún momento matar a esta pava, ¿eh? El primer lanzamiento de Irden era para asegurarme a ver qué era y por lo menos pues para ralentizarla, porque lo que está dentro de Irden sí que se ralentiza un poco, pero sobre todo era pues para saber si era un espectro, si no era, qué espectro yo creo que no es, pero más que nada era para poner los puntos sobre las íes. A ver qué hay, para que todos enseñemos las cartas sobre la mesa y luego era más que nada... De hecho, por eso la he cogido y me la he llevado. Yo me la quería llevar pues para ver lo que ha pasado, quién es y qué es lo que quiere. No para matarla, obviamente. Hombre, el que ha lanzado la bomba atómica ha sido yo. Es que le has reventado media cara y ella te ha regalado un mapa. Ya. Siéntete mal. No. Sí, pobre. Siéntete mal. Pobre. No. También te digo una cosa, yo cuando alguien me quiere regalar algo, básicamente hay una forma muy sencilla que es hola, toma, pa' ti. Entonces, ya que evidentemente así se acaba la partida en 2 minutos y no tiene ni puta gracia, ¿no? Eso es lo fácil. Pero bueno, yo por si acaso bomba nuclear y luego ya preguntamos. Y que al final yo soy un brujo también, que yo ante un monstruo por lo menos me pongo en guardia, a ver lo que pasa. Claro, yo básicamente cuando he visto que el brujo se ponía en guardia he dicho, esto es un monstruo, pues para adelante. Sí, he estado tentado de decirle a Ymir, y ahora sientes la necesidad de proteger a esta chica, pero he dicho no, que reaccione como quiera y a ver cómo lo vamos toreando. También lo de escapar iba un poquito encaminado... Perdona, Carlos, que te estoy cortando. Lo de escapar era también un poco encaminado a... un poco a protegerla, porque por lo que nos había dicho, si no nos había mentido, era estos que venían a matarla. Y después de todo me estaba dando la sensación de que estaba buscando algo en el petate, no que quisiese hacernos algo directamente a nosotros. Entonces digo, a ver, me quiero enterar de esta historia y si vienen estos nos van a joder. Entonces vamos a intentar escaparnos... Y ya pues nos quitamos de en medio y ya hablamos más tranquilamente cuando se recupere de la eso hostia, ¿no? Porque si no probablemente habría hecho lo que me ha puesto Robert por el chat, liarme a hostias con esas personas. Yo pensaba que os ibais a liar, pero o sea, me ha gustado mucho la reacción. Y bueno, esa es la estrella y el deseo. Yo creo que ¿cuándo volvemos a jugar? Con eso tengo un problema. Ya me imagino. Tú y todos. Pero bueno, poco a poco. ¿Cuándo llega? Yo creo que antes de que llegue 2025 otra partida ya echamos, ¿no? Sí. Antes de 2025, sí. Vale, pues entonces con eso me vale. Porque la verdad es que me lo pasé muy bien. Tenía muchas ganas de jugar a Witcher. Tenía muchas ganas de jugar con Nerea y con Iskander, que me lo pasé muy bien. Así que, pues todo perfecto. Hola. Podéis dar no me gustas también, que los acojo y lo intento mejorar para la siguiente. No me gusta que hayas puesto a Carliene, pero vamos, nada en absoluto, temazo. Cómo me gusta Carliene. Era mi banda sonora de The Between. Es que tiene canciones muy guapas. Muy buenas. La música ha estado muy guay. Ha habido un par de cancioncillas que he dicho... ¡Uy! ¡Esto me suena de otro sitio! Ahí va a pasar lo mismo. La de los vals de los vampiros, esa... la conocemos todos perfectamente. La música estaba muy, muy guay. Yo meteoritos no doy, porque me ha gustado todo un montón, entonces no me sale del higo dar meteoritos. No hay. Las estrellas... Las ha quitado un poco Carlos. Por eso quería ir el primero. Yo mis estrellas son para vosotros. Te doy una a ti, Robert, porque te has sacado la pedazo de historia de la manga. Simplemente de una escena del bosque han empezado, con los trasfondos que te habíamos dado, han empezado a pasar cosas
y cosas tan guays que ahora hacen que mi deseo sea querer ir hacia esa X y la, necesito ir a esa X lo antes posible. Entonces, mi deseo es ese, que cuando se pueda, pues bueno, podamos seguir jugando, ver hacia dónde nos lleva Carcayú, ver hacia dónde vamos con nuestros trasfondos, que bueno, los trasfondos todo no ha salido, pero están muy guays, tanto el de Ymir como el de Thorgrim, a mí me gustan un montón. Ha quedado todo como muy hilado, muy guay. Y eso, ¿qué me lo pasa de puta madre? Me alegro. Y yo un poquito pues en la línea. Yo también meteoritos no doy, salvo que algo no me ha gustado nada, que por lo general no suele ser el caso. Voy a dar dos estrellas, una para cómo se han, digamos, cómo ha ido la cohesión de los tres personajes. Me ha gustado mucho que al final parece que no es la primera sesión que coinciden estos tres personajes, parece que ya se conoce, bueno, los personajes se conocen de antes, pero bueno, ya entendéis por dónde voy. Sí, sí. Hemos interactuado más veces interpretándolos, y me ha gustado mucho el rollo que tienen entre los tres. Y por otro lado, la otra estrella para ti, Robert, porque me parece que has estado, que te ha salido, al mezclar los trasfondos que te hemos mandado, que al final los trasfondos nuestros también te los hemos escrito en esta misma escena, en este mismo bosque, narrando esta misma hoguera y en esta cacería, que hemos aprovechado esa escena para contar un poco nuestros trasfondos, y has utilizado esa misma escena para iniciar la sesión. Y también que nos has comprado todo lo que te estábamos diciendo. O sea, yo, pues, lo que dices, que tú te imaginas que igual nos íbamos a dar de leches, pero yo qué sé, yo he dicho que salíamos corriendo y me has dicho a dónde, pues yo qué sé, y he empezado a decir que si las coordenadas de Majaca, no sé qué, ni siquiera tenías pensado el sitio en el que íbamos a empezar, que también nos lo has preguntado. Y con todo eso has ido tirando, cogiendo y hilándolo de puta madre. No sé si la siguiente sesión empezará justo en esta misma persecución y pasará algo en Majaca, no sé si se va a hacer una elipsis y directamente estaremos ya llegando a la X esta del mapa, pero sea como sea, brutal. A ver, tampoco me sorprende porque yo te he visto mogollón de veces dirigir, tanto a ti como a Valle. Ya sabes que fuimos muchas veces y ya sé cómo lo hacéis y me flipa cómo dirigís y cómo jugáis también. Pero aún así, súper bien, vamos, genial. Mil gracias. Si me voy a poner colorado. No, es mentira. Es mentira, es por cumplir. Pues nada, yo, mi estrella es para vosotros, porque a pesar de todo lo que habéis dicho y que me deis estrellas a mí y tal, es que es muy fácil con mesas así. Me está pasando con todo el mundo en The Witcher, y como ya tenéis claro cómo es el personaje, teníais algo de trasfondo que en otros grupos no ha pasado o no tenían tanto. Digo, por aquí hay que tirar, porque está muy bien construido vuestra relación. Y se ha notado en mesa. O sea, es la primera sesión que jugamos con estos personajes, pero se ha notado que ya llevan tiempo juntos. Entonces, me ha parecido súper orgánico. La sinergia que tenéis es brutal. Y a pesar de que yo os compro todo, vosotros también me compráis todo a mí. Y ha sido maravilloso. Porque, ya te digo, es que muchas veces parece que se han preparado cosas y es que es simplemente por eso, por la sinergia y por la forma de rolear que tenemos, que encaja todo a la perfección, y tomando las decisiones que toméis, fluye esto de manera increíble. Además que os han ayudado los dados bastante, menos a Eliren. Pero a mí eso me pasa siempre, los dados y yo no nos llevamos bien. Nunca. Ay, pero bueno. Ha estado bien también, o sea, los fallos los hemos aprovechado también de forma muy orgánica y ha estado muy bien. Y deseo, aparte de volver a jugar,
es ver más de los trasfondos de los personajes. Yo me los he leído y los conozco, pero que se vean más en partida, porque hoy se ha visto más del de Ymir, pero tenemos ahí a Thorgrid y a Eliren, que a ver qué pasa. ¿Qué les ha pasado? ¿De dónde vienen? Y quizás haya algún flashback de estos que te dejan un poco loco, como le ha pasado a Ymir. Y ese es mi deseo. Que yo sé que me has lanzado y me has lanzado la mano para eso, pero he cortado un poquito, pero... Pero es, o sea, es pero cuadraba lo más lógico, es lo más lógico, sí. Porque has visto que Ymir reaccionó mal y... Sí, que al final eso la gente que está viendo la partida no lo sabe, pero hemos hemos escrito unas poquitas de líneas entre Iskander, Nerea y yo, y hemos utilizado esa generación de personajes, esa creación de personajes con esas historias para generar un trasfondo que nos uniese a los tres y que tuviese una, ¿no?, una continuidad que nos justificase que tres seres completamente dispares estén juntos en un momento dado, ¿no? O sea, que pinta un mago con un brujo y con una Skoyatael es muy complicado, salvo que te lo hayas currado de antes y hayas justificado de alguna manera. Y eso es una cosa que hay que invitar siempre a los jugadores a que hagan, es decir, que lancen sus ideas y que se intente englobar o redondear un poquito esa historia para que todo cuadre y salgan cosas como esta. Sí, es un poco lo que hablábamos antes de empezar, que a mí esto de que se desarrollen personajes me encanta. Quizás por eso mis one-shot nunca son un one-shot. Pero bueno, es una maldición con la que hay que vivir. Es una maldición bonita, lo de empezar en una... Que iba a ser solo una, pero te está gustando tanto y has desarrollado tanto que necesitas más. Sí, al final muy bonito. 5 o 6 sesiones. Perfecto. Es que si quieres desarrollar trasfondos en una sesión no puedes. No, en una sesión. Tienes que ir a la historia. Es muy difícil. Sí, es muy atropellado. Yo os tendría que cortar bastante más y a mí no me gusta. Porque esto nació... la idea era esa, de con distinta gente hacer one shot de cosas que están pasando simultáneamente en el continente. Pero es que todos los grupos tienen un potencial que es increíble. Y ya os digo, si veis el resto, vais a ver... que unas ya hay un anzuelo un poco para ir hilando con otras, que es un poco lo que os va a pasar a vosotros. Y hasta ahí puedo leer. Pues nada, poco a poco. Pues sí. Y nada, muchísimas gracias por haber querido participar en esta ida de olla. Muchísimas gracias por invitarnos. Esto ya sabéis que tenéis las puertas abiertas cuando queráis. Muchas gracias a la gente que ha estado por el chat. Creo que hemos llegado a ser 22 personas. No está nada mal para ser martes y las horas que son. Y a la gente que nos vea en diferido, que nos escuche por iVoox algún día, porque estas tardarán en subirse. Así que nada, gracias a todo el mundo. Espero que os haya molado, que la hayáis disfrutado y... que nos vemos en la siguiente, que es este viernes. El demonio de la media tarde. Empieza Valle ya con esta campaña que ha hecho para la Universidad Rey Juan Carlos. Y contadnos un poquito vosotros qué tenéis esta semana. Y lo vamos dejando por aquí. Creo que no tenemos nada, ¿no, Iskan? La semana pasada hemos terminado las dos campañas que teníamos abiertas. Justo casualidad. Yo terminé con Baesen y tú, Carlos, con... Barón. Pero bueno, se vienen cositas. Tenemos todavía cositas que ofrecer. No se acaba el dado de Merlín tan pronto. Aquí por mi parte. Esta semana tocan vacaciones, pero... La semana que viene yo ya empiezo con... una pequeña partidita de Vampiro Edad Oscura. Voy a estar con Galder y la caja de Gremlins. Es básicamente la despedida ya de Altagor, de la caja, porque se nos marcha un añito
a las tierras del sol naciente. Hmm. Y va a estar más complicado jugar con él desde allí. Le vamos a echar mucho de menos. No sé si me estará escuchando, pero si me está escuchando, no te lo creas, porque es todo mentira. Y, por cumplir otro. Y nada, creo que Iskander tiene algún proyectillo, yo tengo algún otro. Algún proyectillo, dice. Yo... La Nere tiene otro por ahí también escondido. Que... Ojo, ojo, Nere. Con alguien de este canal. Nere, dentro de poco hablará con sus jugadoras, va a hacer feliz a Valle y a otras dos personitas más. Porque sí, ya estoy terminando de releerme un libro que quería leerme y puede ser que Brindlewood Bay llegue más pronto que tarde. Ojo. Y yo tengo que hablar con mis jugadores, pero probablemente en 2 semanas empecemos una aventurilla de 3 sesiones de Jurassic Park, ambientado en el mismo parque, un día después de los acontecimientos de la primera película. La mejor. Sí, le quiero dar un rollo alien, así como terror. Veremos a ver qué tal sale. Y luego ya sabes, Robert, que os eché el anzuelo para volver a dirigir, en este caso a vosotros, la aventura que dirigí en las Netcon de Liminal, de Demonios del Pasado. No, Valle... No me la he visto para jugarla. No la veas. Por eso. A vosotros os la voy a desglosar más y os voy a dar total libertad de narración, que encima es una partida muy narrativa y, uh-huh. y como ya te he dicho, conociéndoos, quiero que ahí os expláis, o sea que por eso será 2-3 sesiones. Sí. Costumbrismo liminalense. Y mi idea es que seáis vosotros dos junto con Álvaro. Álvaro no sé cómo andará de tiempo, pero bueno, lo vamos hablando. Para primeros de verano será. Sí, Álvaro vuelve a mediados de junio. A mediados sí. de junio, sí. Mm. Sí. Así que perfecto. Hoy ya he despegado a ver a Nessie para cuando vuelva. Eso es. Pues nada, ahí os he dejado el enlace al canal de estos titanes, por si le queréis echar un ojo. Y ir viendo ya lo que han finiquitado y estar atentos a lo que vayan empezando. Y nada, pues lo dicho. Que mil gracias, que a descansar y que nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao. Chao.